K-Rock súper bien. Durante todo este tiempo de la expansión del K-Pop, algunos grupos y idols han decidido filmar sus MVs oficiales en países de Latinoamérica. Así que el día de hoy yo te cuento quiénes fueron. Tenemos a Eric Nam en el año del 2018 con su álbum Honestly, tras su amor y respeto por la cultura mexicana. Un video lleno de paisajes y todo el folclore mexicano, grabado en San Miguel de Allende, México, uno de los pueblos mágicos más representativos de dicho país. La canción de Honestly es súper alegre, fresca y colorida. Pero si no fuera suficiente, Eric Nam saca una segunda canción titulada Potion. En este video podemos ver como cuando te gusta alguien, romanticismo y el ambiente de fiesta que se vive en México. Además de que Eric Nam también ha conducido eventos en México, conocido porque también habla un poco de español. Así que tenemos a Eric, un coreanito bastante latino. ¿Dónde lo conseguiste? Y en segundo lugar tenemos a BTS. Así es, BTS, con su canción de Spring Breaker, filmada durante el Wings Tour en Chile. Resulta que esta canción pertenece al álbum School Loop Affair. A pesar de ser muy popular, no había tenido un MV oficial. El contexto de este video fue filmado una especie de reality show, donde BTS tenía que encargarse de la coreografía, vestuario, las tomas, cómo hacer ahí las escenas, todo era BTS encargado. Así que quedó bastante random. Imagínense que Jin realizó la coreografía. Sí, quedó bastante divertido. Todo el video fue grabado dentro de el hotel en el año 2017. Y en tercer lugar tenemos a Astro, que en el año 2017 ellos realizaron una pequeña gira, además de que participaron en un evento titulado K-Con México, donde presentaron una hermosísima canción titulada La Bamba. Sí, muchos conocimos a Astro como los chiquillos que cantaban para bailar la bamba. Durante su estadía, Astro visitó el Zócalo Capitalino de la CDMX, donde grabaron algunas tomas que iban a ser incluidas en su video especial Paranoja, You and Me. Así que podemos ver en el video al Zócalo, la Catedral y varios lugares aquí en México y también de otros países que visitaron en su gira. Hemos tenido varias colaboraciones entre grupos y idols del K-Pop y artistas latinos, como Super Juniors, J-Hope, VIP, Momoland, entre algunos más. Aunque algunos grupos de K-Pop prefieren grabar sus MVs en foros, escenarios fabricados o la pantalla verde. Esperemos que más grupos de K-Pop tengan la oportunidad de grabar y visitar países de Latinoamérica. Así que chingos, si tú conoces algún otro MV grabado en Latinoamérica, déjamelo saber aquí en los comentarios para poder darle mucho amor. Recuerda que yo tengo redes sociales donde subo contenido K-Pop Hero acerca de BTS, K-Pop Corea y todo lo que tiene que ver con Asia. Así que nos vemos tú y yo en un próximo video. No te olvides de suscribir y activar la campanita. Nos vemos. Adiós y mucho fighting. Yes. Bye. Spring Breaker, breaker. La 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 la. Adiós. Bye.